Sí, en el día de hoy estamos cerrando un convenio con la empresa Petrobras, donde nos han donado unos elementos para fortalecer nuestro organismo operativo. ¿Cuáles son esos elementos, esas ayudas? Bueno, tiene que ver con uniformes, botas, batifuegos, unos conos preventivos, chalecos salvavidas que no contamos con ellos, botiquines, kit de movilizadores, machetes y otros elementos. ¿A cuánto asciende la ayuda? El convenio fue por un valor de 5 millones de pesos. Convenio de 5 millones de pesos. ¿En qué condiciones está la Defensa Civil de Purificación, entendiendo que infortunadamente los organismos de socorro son las cenicientas de todos los municipios? Sergio, la Defensa Civil en Purificación se fundó hace el 15 de abril, cumplimos 5 años de estar acá operando en el municipio, y pues ha sido una tarea dura, como usted lo puede saber, fue voluntario también, y aquí en el municipio siempre nos ha tocado bailar como el cuento, con la más fea, pero a pesar de eso nosotros hemos subsistido, estar ahí siempre para ayudar a la gente. ¿Durante este tiempo ustedes han sostenido, han logrado algún convenio con el municipio de Purificación? A la fecha ninguno, Sergio. En años anteriores pasamos propuestas, el año anterior pasamos una y ninguna ha tenido viabilidad. ¿La Defensa Civil está necesitando una sede? Sí, es importante tener una sede porque ahí nos agruparíamos, tendríamos dónde llegar. En este caso, usted lo puede ver, estamos como los gitanos acá, debajo de aquí al lado de la Casa de la Cultura, es indispensable una sede. Sabemos que servirle a la comunidad de manera gratuita, de manera voluntaria, no es fácil, sargento. Usted ha hecho un gran esfuerzo durante muchos años para lograr sostener esta institución. Sí, es un esfuerzo muy grande que hemos realizado. Primero que todo, pues empezamos con bomberos, pues después continuamos con Defensa Civil. Llevamos 5 años trabajando con la Defensa Civil del municipio, pero es muy difícil porque no se cuenta con la ayuda ni los apoyos del ente administrativo, y así es difícil trabajar, pero contamos con el apoyo de la comunidad y del personal voluntario, que es lo más importante. ¿Ese trabajo es de puro corazón? Es de puro corazón, porque aquí no generamos ningún recurso económico para los voluntarios. El voluntario viene y trabaja sin recibir nada contra prestación. ¿Mantenerse en una institución como esta donde no se recibe ni un tinto no es fácil? No, señor, es muy fácil, pero uno por amor a la comunidad está siempre listo en país de emergencia. ¿Cuántos años en la Defensa Civil? Voy a cumplir 5 años de estar en la Defensa Civil. 5 años, ¿usted cuántos años lleva? También desde que se fundó la Defensa Civil he estado colaborando en lo que más se puede, y como ya lo dijeron nuestros parques, esto es sin ánimo de lucro. Aquí se entra y se sale cada vez que hay que sostener la familia o conseguir el trabajo, ¿no? Sí, desde que se haya trabajo, pues se trabaja. Cuando no, pues hay que, hermano, estar en la jugada. Bueno, Leonardo García, uno de los cultores de Purificación que también hace parte de la Defensa Civil, ¿cuántos años? 5 años, de los miembros fundadores de la Defensa Civil, y prestos a servirle aquí a la comunidad en lo que necesiten. Bueno, ¿qué decirle a la gente que no quiere apoyar a estas instituciones? Pues que lastimosamente, por parte de algunas entidades públicas, no de todas ni privadas, se ve a la Defensa Civil no más como un organismo de apoyo, pero créannos que nosotros necesitamos en este momento tanto personal nuevo, incorporaciones, como material para poder trabajar. Como vemos ahorita que en el país hay un verano muy intenso que está provocando muchos incendios forestales, necesitamos por favor apoyo, que nos apoyen en todo sentido, ya que nosotros servimos desinteresadamente a la comunidad. Ese es un mensaje para ellos. ¿Cuántos años en la Defensa Civil? 5 años. Bueno, usted siempre ha combinado otras actividades, el deporte y esta parte que es labor social. Sí, lo hago de corazón porque de cierta manera siempre me ha gustado trabajar con los jóvenes, con la comunidad. Es algo que lo llevo en el corazón y que lo hago con mucho amor y con mucho cariño. Dentro de mis actividades personales me lo permiten. Bueno, este es parte del grupo de la Defensa Civil de Purificación. Finalmente, Álvaro, ¿qué mensaje se le puede entregar a la comunidad purificense, a los purificenses? El mensaje es hacerle un llamado a la comunidad general, decirle que la Defensa Civil siempre va a estar ahí listos en paz y emergencia, y tenemos inscripciones abiertas para aquel personal que quiera ser parte de nuestra institución, la institución social y humanitaria más grande del país.